Robert Cuesta va arribar al centenari per dirigir el juvenil del Badalona procedent de l'Hospitalet. Després d'un gran debut contra el Saragossa a la primera jornada de Lliga, el tècnic escapulat es mostra satisfet amb el rendiment dels seus, tot i que no perd de vista l'objectiu principal de la temporada, la permanència. Pero el objetivo de la temporada es el mantener la categoría, ¿no? No hay, es cuanto antes conseguir los puntos necesarios para estar otro año en división, ¿no? Sí, con Albert Cámara hay una relación de muchísimos años, ya de cuando era, cuando éramos jugadores de Júpiter, estamos hablando de ya de 20 años, quizá. Y sí, que hay buena relación y Cámara conoce muy bien la plantilla del juvenil. Pues las sensaciones son muy buenas, son inmejorables, ¿no? En primer partido contra un equipo como Zaragoza, que es el candidato a hacer, a clasificarse para la Copa del Rey y poder ganar con unas sensaciones buenas y pudiendo haber hecho un resultado más amplio, pues hay que estar satisfechos. Bueno, el estilo siempre estás con un poco dependiendo de los jugadores que tienes, más en juveniles. Cada generación es un mundo y tienes que adaptarte un poco al tipo de jugador que tienes en ese momento. El estilo ideal, pues es un estilo pues, que todo el mundo nos gusta, ¿no? Pues ser un equipo que defensivamente no encaje, que sea muy serio, que ofensivamente seamos protagonistas, que tengamos balón, que llevemos bien el balón, que nos incorporemos mucha gente al ataque, un equipo goleador. Pero claro, eso es un ideal que en pocos años se puede cumplir. No, no tiene por qué cambiar. Siempre nos adaptaremos un poco a los diferentes tipos de terrenos de juego que hay. Por ejemplo, el campo San Francisco es un campo que habitualmente es un campo donde nos apretan muchísimo, donde nos cruzan muchos balones, donde nos generan mucho balón aéreo. Y bueno, pues ahí nos tenemos que adaptar en pequeños detalles. Es un campo pequeñito y eso genera muchas segundas jugadas, caídas. Y hay que estar muy atentos, pero en teoria tenemos que ser igual dentro y fuera de casa. Aquesta setmana, Robert Cuesta i els seus viatgen a les Illes Balears per enfrontar-se al San Francisco. Les dimensions del camp, el cansament que s'acumula a les cames després d'un viatge amb avió i el joc vertical dels mallorquins seran els principals hàndicaps a superar pel Badalona. Bueno, el campo de San Francisco es un campo muy especial. Los campos de Baleares son campos complicados que tienen unos factores que son el viaje, que son las zonas de cansancio. Todos sabemos un poco los arbitrajes, cómo funcionan allí. Y bueno, sabemos que va a ser complicado. Y San Francisco, bueno, pues lo que cada año ha sido, es un equipo muy vertical, que te genera mucho peligro muy rápido y que vamos a estar muy atentos a balón parado, que no encajar o en segundas jugadas. Y luego, pues, practicar nuestro juego. No se puede competir, hay que ser honestos y hay que ser muy claros. Está claro que nosotros nos enfrentamos a Zaragoza esta semana, donde el mejor jugador del año pasado lo tienen ellos. Tarsi es un claro ejemplo donde pues, sabemos que no podemos competir. Tarsi era un jugador de referencia aquí el año pasado, ya siendo de segundo año, y este año no lo tienes, lo tiene Zaragoza. A nivel económico y a nivel deportivo podemos competir en una temporada, podemos hacerles en ese partido les podemos hacer poner las cosas difíciles, pero competir a lo largo de un año muy complicado. Bueno, pues con mucha ilusión porque Manolo y yo tenemos una relación personal. Después de 8 o 9 años de Manolo aquí, pues todo el mundo se ha hecho al estilo de Manolo, ha hecho grandes campañas y pues siendo realistas, igualar lo que ha hecho Manolo aquí va a ser muy complicado. Bueno, cada año será. Son cosas muy normales, que el salto de división de honor a una categoría profesional se dan en muy pocos casos, en casos muy reducidos, y que hay escalones en medio que tienen que ir subiendo poco a poco, y que con 20 años jugar en tercera división pues no es un paso atrás, es una evolución para su carrera deportiva. Bueno, es una plantilla equilibrada, somos un grupo de chicos que nos llevamos muy bien entre nosotros, son chicos muy humildes, muy trabajadores. Es un grupo adulto, es un grupo que trabaja bien y creo que daremos que hablar. Després de l'etapa durada de Manolo González a la banqueta del Badalona, ara Robert Cuesta assumeix la responsabilitat de consolidar l'equip un any més a Divisió d'Honor.
Si el juvenil manté la línia que es va veure contra el Saragossa, de ben segur que els escapulats es convertiran en protagonistes del grup tercer.